Hubo un guardián que viajó atrás en el tiempo, partiendo de un Hyrule devastado por el cataclismo, para llegar a otro anterior al despertar de Ganon. Sin embargo, un fragmento de la maldad de Ganon hizo el mismo viaje en el tiempo y poseyó el cuerpo del guardián que permanecía dormido en el pasado para planear el advenimiento del cataclismo. El guardián del futuro, sin percatarse de que su enemigo lo había seguido, se apresuró a buscar a la princesa Zelda. Y pensar que estos registros estaban inactivos. Ya veo. Los datos de observación estaban registrados en otra partición. Prunia y Rodber han analizado el guardián que viajó en el tiempo y han descubierto unas misteriosas grabaciones en su interior. Se trataba de fragmentos de memoria, recuerdos que el guardián conservaba de batallas que tuvieron lugar en otra era y que aún se hallaban en él tras aparecer en esta. Prunia y Rodber empezaron a investigar estos recuerdos enterrados en la memoria del guardián con la esperanza de encontrar la forma de evitar el cataclismo. Los monstruos acechaban la región de los Thora en una guerra que parecía no tener fin. Los soldados Thora intentaron retenerlos en el pantano de Lanairo. Sin embargo, sus fuerzas no fueron suficientes y tuvieron que solicitar la ayuda de Mipha y Sidon. Mientras los hermanos se apresuraban para llegar al pantano, una pequeña sombra los perseguía en secreto. Ya he hablado con los heridos. Veamos. Muchas gracias por todo. Ahora voy a curarte. ¡Alteza! ¡Más monstruos! No.
¡Sidon! ¡No! ¡Huye! ¿Estás bien? Sí. Estáis a salvo. Muchas gracias a los dos. Pero, ¿qué estás haciendo tú aquí? Querías ayudarnos. ¿A qué es eso? Eso de seguir a la gente a escondidas no se hace. Pero, gracias a tu valentía, he podido ayudar a tu hermana. Buen trabajo. Y puedes ser más fuerte aún. Ser más fuerte. Para proteger a tu hermana. Sí. Daruk y Yunobo, montados en Barudania, lograron dispersar a un enorme ejército de guardianes que asolaban Hyrule Oriental. Intentaron reunirse con los otros elegidos, mas por el camino avistaron una horda de monstruos que se disponía a atacar la aldea Kakariko. Daruk y Yunobo se separaron. Uno pilotaba la bestia divina, mientras el otro protegía a la gente sobre el terreno. De este modo, se unieron a la batalla por la aldea Kakariko. Yo estoy bien aquí. Es usted el elegido al que todos quieren admirar. ¿Oh? Yo antes no era así. Me daba pánico hacer cosas como enfrentarme a goromonstruos. Pero hubo alguien que, incluso así, luchó a mi lado. Sin esa persona, no habría podido encontrar el valor. Pero aún me queda mucho por aprender. Estoy muy orgulloso de que seas mi descendiente. Eres el flamante elegido del futuro. Señor Daruk. Y también tengo que darle las gracias a quien luchó contigo. ¡Agradéceselo tú de mi parte! Mientras la guerra hacía estragos por todo Hyrule, tras el despertar de Ganon, Revali avistó a un niño Orni en el campo de batalla, pero perdió su rastro en el fragor de la lucha. Teba, tras huir del pico de Revali y lo sucedido, sugirió preocupado que salieran en busca del niño Orni inmediatamente. Revali accedió sorprendido por el estado de Teba y los dos se apresuraron hacia el bosque, donde Revali vio al niño por última vez. Ahora discúlpate. Has molestado al gran Revali. ¡Voy! Oh. ¡Gran Revali! ¡Gracias por salvarme! Eres bastante bueno para ser solo un polluelo, ¿eh? ¿En serio? Estoy entrenándome a fondo para llegar a ser como tú, gran Revali. Algún día hasta seré un experto con el arco de águila, ya verás. Te veo muy subido para alguien al que casi hacen fosfatina unos monstruos. Aunque es posible que el día en que llegues a ser un gran guerrero como yo no esté tan lejos. Puede ser. Aunque antes,
tendrá que superarme a mí. ¡Nada escapa al gran Tureli! ¿Me estabas imitando? ¡Furia de Tureli! ¡Cuidado! ¡Anda que no le queda! En plena batalla contra Ganon, los monstruos capturaron el Real Laboratorio de Tecnología Ancestral y obligaron a los investigadores a huir. Urbosa y Riju se pusieron al frente de las tropas para liberarlo. Lo más granado de las Gerudo avanzó por el desfiladero del Heraldo, enfrentándose a monstruos pertrechados con armas que habían robado del laboratorio. Pero algo más aguardaba allí a las aguerridas mujeres. ¿Sabes? Usar ese casco a la perfección. Bueno, es mi deber como matriarca. ¡Mío! ¡Mientras yo tenga esto, no me da ningún miedo tu ridículo! ¿Por qué? No aprenderías a controlar ese casco ni en 100 años. Acabaré arrebatándotelo aunque me lleve un siglo o dos. ¡No lo olvides! Tras escapar de la toma del castillo de Hyrule con ayuda de su padre, Zelda partió con Link para rescatar a los elegidos, que se encontraban aprisionados en las bestias divinas y desperdigados por el reino. El primer paso fue encontrarse con los soldados ilianos que estaban estacionados en el camino a Lanayru para proteger a Zelda durante su entrenamiento. Mientras tanto, el rey Roam, que había logrado escapar por muy poco de la muerte, planeó una retirada con los soldados que le quedaban para reorganizar el ejército. Siento haberte causado tantas molestias, Urbosa. Habría sido peor si hubieseis muerto. La princesa viene hacia aquí, en vuestra búsqueda. Oh. Su Alteza se ha hecho muy fuerte. Más incluso que su madre. Te lo agradezco. ¿Veis? Siempre habéis hecho lo correcto, Alteza. Tras sufrir el ataque de los ayudantes de los elegidos, que habían venido del futuro y del ejército de Hyrule, el vidente traicionó al clan Giga y sacrificó a sus miembros para acrecentar el poder de Ganon. Tras tamaña traición y con el clan Giga a punto de desaparecer, el maestro Kog y Sog, su mano derecha, consiguieron escapar a duras penas de la aniquilación. Los secuaces del vidente, entre los que se encontraban los aberrantes seres que atormentaron a los elegidos, iban pisándoles los talones. ¿Cómo acabará esta huida desesperada?
maestro. Dejadme aquí. ¡No digas sandeces! Por favor, comida. ¿Y esta rata? Maestro, ¿cómo? ¡Qué siestecita más rica! Estás canino, ¿eh? Anda, come. Pero algún día me tendrás que devolver el favor, ¿te enteras? ¡Malditos! ¡Sor! Maestro Kog, debéis sobrevivir. Como sea. ¿Estamos ahora en paz? ¡Oh, receptáculo de Gan! ¡Muéstranos el futuro! ¡Oh, qué majestuoso! ¡Ganon, nuestro señor! ¡La destrucción de Hyrule! Contemplad el poder de Ganon. El guardián que albergaba la maldad de Ganon usó a cierto vidente como peón para aliarse con el clan Giga y así aumentar su poder con la intención de desencadenar el cataclismo. Con los monstruos bajo su control, intentó con denuedo retrasar la aparición del caballero que portaría la espada destructora del mal y aniquilar a Zelda y a los elegidos para adelantar el cataclismo. Mientras el ejército de Hyrule, con el respaldo de Link y los ayudantes del futuro, continuaba una lucha desesperada,
el guardián que viajaba en el tiempo, desafió al cruel enemigo que amenazaba a Zelda. Menos mal. Me alegra que estés bien. Ha sido ilustrativo y muy interesante. Bueno, nuestro amiguito ha sido testigo de muchas cosas, ¿eh? Ahora que hemos visto todos sus recuerdos, ha llegado el momento de actuar. Vaya, veo que ya tienes un plan. Mira quién habla, el que siempre quiere llevarme 2 pasos de ventaja. ¿Y por qué no unimos nuestras fuerzas? Diría que ya no hay información que nos resulte útil. Lo que queda parecen recuerdos. Alteza, ¿estáis segura de esto? Dije que lo haría y lo haré. ¿Vienes también tú? Todos están luchando con bravura para proteger nuestro mundo. Tú también eres uno de ellos.